Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo programa de Todo Carnaval. Cuando son las 10 de la noche en punto, porque estamos en vivo, comenzamos este programa junto a Martín Duarte. Bueno, un gusto reencontrarnos, compartir nuevamente este segundo programa con muchas repercusiones que saludamos y agradecemos, ¿no?, de los televidentes que se comunicaron para brindarnos sus opiniones acerca de lo que fue el estreno la semana pasada. Sí, hubo algunas unanimidades, como la generosidad de Ariel Pinocho Sosa, cómo sonó la Sayago Murrabán. Muchísimas gracias a los compañeros también de sonido que hacen posible que la música llegue como debe llegar a los hogares de los montevideanos y de los uruguayos de todo el país, porque recibimos mensajes por Twitter, por Facebook, de lugares muy distintos que también nos dijeron algunas de las cosas que querían que se hicieran. Bueno, ya los estamos invitando a que se comuniquen con nosotros también a través de las redes sociales que tiene Todo Carnaval, @todocarnaval y @TVCiudad, porque bueno, hay temas polémicos incluso para estar hablando en esta noche, donde tenemos como invitado central a Yamandú Cardoso, que estará hablando acerca de lo que pasó con Agarrate Catalina en este carnaval, en la previa justamente de la prueba de admisión, pero también de lo que pasó con la murga a nivel mundial, porque realizó una gira por lugares capaz que impensados, donde no había cantado ninguna murga, y estará hablando con nosotros. Vamos a estar compartiendo con él algunas de las preguntas que ustedes nos enviaron a través de las redes que recién les dimos, y qué bueno que hablan de esa vigencia que tiene este conjunto, porque también vamos a estar hablando del futuro de esta Agarrate Catalina y cómo va a hacer para seguir manteniendo ese amor entre la gente del carnaval. Bueno, hablando de música, Fernando de Moraes va a estar poniendo con su trío música en la jornada de hoy. Se va a estar presentando en el Wander de Durazno y estaremos conversando con él también en minutos. Me pianta el lagrimón, decís Wander. Sin duda. Bueno, pero una de las cosas que nos pedían ustedes es que comenzáramos a recorrer los ensayos, porque el carnaval, más allá de la prueba de admisión, hace muchos, pero muchos meses que viene existiendo en varios clubes sociales, deportivos de toda la capital. Bueno, y vamos a empezar a hablar de Momolandia. Es la primer murga que visitamos en esta recorrida que empezamos a hacer por todos los ensayos. Una murga que nace en el año 1973. Se habla que es, bueno, heredera justamente de la soberana del viejo y querido Pepe Veneno, que ese año, bueno, desde la cárcel escribió algunos versos. Incluso la ropa que utiliza la murga en ese año, bueno, es cedida por la vieja soberana. En este caso, con un plantel, bueno, obviamente, que ya mantiene una estructura de los últimos 4 años, 4 últimos años que ganó la mención a mejor coro en la categoría el año pasado, ganando también el coro, mejor coro del carnaval, y que este año, bueno, viene con algunos pequeños cambios. Van a estar presentando el espectáculo Energía, así se llama, y hablando de esos cambios, por ejemplo, la semana pasada teníamos a la tríada tocando justamente con la Sayago. Raúl García va a estar en el redoblante de Momolandia en este carnaval, entre algunas novedades. Sí, casi la tríada, entonces. Sí, falta Batata Cane para que esté en falta y resto. Una de las cosas que hablábamos en el carnaval 2014 es que ellos siempre proponen musicalmente cosas distintas, y bueno, esperemos que este año también nos den eso a lo que estamos acostumbrados de la musicalidad de Momolandia. Pero bueno, nuestra compañera Cecilia Olivera estuvo justamente en el Club Coet, allí donde ensaya la murga, para mostrarnos, bueno, una noche de ensayo de Momolandia. Vinimos al Club Codet, aquí en Sayago, a presenciar el ensayo de la murga Momolandia. Una murga que, como se dice comúnmente, despeina, hablando de su canto, y que prepara este año un espectáculo que, a modo de adelanto, les comento, dice algo así como: hoy elegimos como tema la energía. Y para evitar de plano toda confusión, no es la de sol, la de la UTE o el petróleo, no es la de tierra, el guaraná o el farmatón. Para ser más claro, vamos a hablar de la energía, la buena onda, como la quieran llamar. Hay multilocos que le dicen buena vida, y otros la llaman la palopa y nada más. Por eso, ya que vamos a hablar de la energía, y en un sentido metafórico nomás, vamos a hablar de frente y a calzón quitado, en un sentido metafórico nomás. Bueno, Martín, el pollo Perrone, así que pasamos del sapo al pollo, también está el cachorro. Esto, más que Momolandia, debería llamarse Animalandia. Es una granja, sí, tenemos de todo. Bueno, y hay varios animales que no tienen nombre de animal, pero son animales, ¿no? En tu caso, Martín, que venís de otra categoría, ¿cómo estás viviendo este paso de categoría y la integración a un grupo como Momolandia? En realidad, los cambios de categoría son medio relativos. Yo sé, uno actúa y después es el marco que le pone el moño, digamos. Nosotros, yo ya salí en casi toda la categoría, me falta Lugolo nada más, y en todos lados fue lo mismo, fue actuar, si teníamos que hacer reír, si no, decir algo. Y en la murga, teniendo en cuenta el género y que hay que cantar mayor cantidad de tiempo, la diferencia no las encuentro, y es un otro grupo humano, al igual que fue
Ciranos en su momento, La Naranja Mecánica. Bienvenidos, esta es la casa de ustedes, ya que estamos acá en el Club Codet, a donde con muchísimo gusto recibimos la visita de ustedes y por supuesto de todos aquellos, aquella familia carnavalera que quiera venir a ver nuestros ensayos. Estamos de lunes a viernes a partir de las 21 horas. ¿Cómo se sintió ese regreso, el retorno a Momolandia? Fantástico, porque en mi caso particular, como otros dos compañeros que estaban hace un año atrás, nos fuimos, pero muy bien, fuimos a hacer un intento con otro título y bueno, hoy estamos de vuelta acá. Yo empecé en esta murga en el año 99 y llevo unos cuantos, ya casi 10 u 11 años, de forma espaciada, pero en Momolandia. Y bueno, yo me siento en mi casa, y las muchachadas son amigos además. Entonces la bienvenida estuvo y de mi parte el agradecimiento que corresponde. ¿Cómo podrías destacar lo que más te gusta del espectáculo de este año? Momolandia tiene una particularidad, desde hace ya 4 años consecutivos viene cantando muy bien, ha sido premiada por eso. Y a los que nos gusta cantar y nos gusta este estilo de murga, de lo que más disfrutamos precisamente de repente es del canto. Esta murga está muy bien arreglada, muy bien dirigida por Diego. Y entonces, bueno, a los que tenemos berretines de cantores, nos gusta eso fundamentalmente. Ahora, llegan las letras. En un momento uno empieza... la letra vos la vas aprendiendo en forma mecánica sin analizar lo que dice. Porque en realidad lo que precisás es memorizar la letra y los arreglos que te pasan. Pero después le empezás a prestar un poco más de atención y ahí te encontrás, en realidad, después de unos días, de por dónde va. Y el espectáculo de este año en Momolandia va por el lado de las energías. Yo nunca había trabajado con este letrista con el que estamos trabajando este año. Para mí es un gusto, yo sé que él funcionó muy bien el carnaval pasado. Ubicó segunda a Momolandia. Y bueno, estamos descubriendo un espectáculo diferente de lo que se venía haciendo desde hace un tiempo atrás en Momolandia, y está muy bueno, gusta.